Así que los temas que yo pensé son cosas de las que tenía curiosidad de hablar. Algunas veces las hablamos, otras son cosas nuevas. Ninguna es sobre concretamente lo que nosotras hicimos juntas o compartimos, y eso lo dejo a ustedes. Si ustedes desean preguntar alguna cosa en relación con las películas que nosotras hicimos, por supuesto hay un micrófono que pueden pedir y hablar. Bueno, y aparte estoy como ensayando un nuevo rol de conductora de programa de Utilísima, porque ya sabemos, todos tenemos, no sabemos bien qué es lo que está pasando con el cine, hay muchas cosas. Entonces yo decidí empezar, por ahora es esto, la próxima será cocinar, y veremos ahí. No, bueno, es para reírnos un poco, pero No tanto. estamos preocupados sobre todo porque no se entiende. Entonces vienen mensajes que dicen que las cosas no van a cambiar, ojalá que sea así, pero vamos a tener que estar bien atentos para que sea de esa manera, ¿no? Si no, se va a complicar. Bueno, y ahora Forma parte voy integral del a CD. presentar a mis invitadas. Voy a presentar de derecha a izquierda, sin que esto signifique nada. La señora Graciela Borges. Señora. Ay, perdón. Y acá hay. Es un rol nuevo este que Gracias, Lucre, se escucha. La señora Gracias, María. gracias. ¿Qué? Ahora ya enseguida voy a estar como más No, no te educada. preocupes, acá estamos. Quiero hacer la señora Mario Neto, actriz. La señora Julieta Silverberg, actriz. Y la señora María Elche, hoy como actriz. En otra oportunidad. Bueno, ¿quieren alguna de ustedes decir alguna cosa que deseen? Si queremos decir algo, lo Este es un escucho momento. pésimo porque estoy. ¿Cómo se llama lo que tengo? Que me tapa los oídos. ¿Cómo? No, sordera. ¿Qué? Sinusitis crónica, quiero olvidarme de esa palabra horrible. Yo, vieron que hay una frase de Hemingway que me encanta que dice: ¿Por qué no comenzar con una maldita frase honesta? La maldita frase honesta es que estuve todo el día, toda la noche y todo el día muy emocionada y complicada, no solo por mi sinusitis y lo que me deja y lo que no me deja oír, que a veces es mejor, sino simplemente por el hecho de que hacía mucho tiempo. No veía a Lucrecia. Lucrecia es para todos nosotros, ella odia este momento, lo detesta. Quiere que ya me vaya a mi casa acá con mis amigos, con Juan, su actor también. Pero debo decir, junto con mis compañeras, de eso estoy segura, lo que amamos a Lucrecia, lo que nos regaló Lucrecia, el amor profundo que nos hizo seguir dando al cine, a mí que había empezado a los 14 años. Es una directora absolutamente genial, entrañable compañera y de la que hemos aprendido tanto que uno, yo en general yo no tengo ninguna envidia, después no me llamó ninguna más, ninguna otra película después de la Ciénaga, pero en realidad siempre estaba a la luz sobre todas las cosas que ella hacía, vamos a estar juntas, me imagino. Por toda la vida y después también de mi parte. Así En el que lo cielo. que quiero darte es las gracias y quiero un profundo aplauso para vos. Que sos alguien tan importante en este cine, ¿no? Dice que uno lee y dice: New York Times, tal cosa, Lucrecia Martel. ¡No! ¿No? Es un reconocimiento de la propia alma. Así que Gracias, gracias. por toda la vida, gracias, Lucre, y por lo que viene también. Gracias. Bueno.
No hable ninguna más. No, no, juro que no digo más nada. Sí, ¿cómo fue conocerme? No, yo, miren, yo me anoté en el teléfono para dar una señal de juventud, de ser canchera y joven, pero no logro leer, puesto que ya todo eso ha pasado. Lucre, ponerlo más cerca porque sí. La primera cosa sobre la que quería que hablemos es sobre algo que a mí no me resulta útil para trabajar, pero quiero saber cómo es para el trabajo de ustedes, que es sobre la verdad. ¿Qué es la verdad en la actuación? ¿Cuándo sienten o sirve esa palabra? ¿Sirve esa palabra verdad? Porque a mí me ha pasado que salir de algún lugar o alguna persona salga de alguna de las películas y diga esa palabra como un halago. No sé, y entonces la primera cosa que quería era preguntarles sobre eso. María, chicas. Hola. Hola. Hola, 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 hola. ¿Ah? Ah, bárbaro. Sí, contame. Sí, decía que sí, para mí sí. Al menos, digo, como actriz y... ¿Qué dice? Si respirás, acá se... A tener razón. No lo escuchás, pero... Son efectos de sonido que trae. Y respiro más muerto. Hijo, me gusta igual como acompaña tu charla. Está bueno. Perdón, Gordi. No, me pasa como espectadora también, como actriz y como espectadora, que necesito como creer mucho en un personaje que voy a hacer, necesito creer sus razones, creer su... lo necesito para poder hacerlo, o sea, sí o sí. Y como espectadora también, como necesito entrar absolutamente. A veces es una verdad construida, ¿no? No es realista, digamos, pero sí que tiene como un carácter muy fuerte y muy... eso, como que te permite entrar en una cosa hasta el fin. Pero, vos pensás que la verdad decís es como poder estar en un lugar que, donde los sentimientos o lo que sea que tienen que surgir de los personajes, lo sientas legítimo, sientas que es verdadero. Sí, sí, re en el momento, sí. O sea, sé que hay distintos tipos de actores, ¿no? También como uno llega a una emoción o a que una situación sea creíble o que suceda, ¿no? Como dicen, yo sí necesito como habitarla. Después, como los caminos por los que uno llega no siempre son como usando la verdad de uno y los sentimientos de uno y las cosas que le pasaron a uno. Pero sí, me parece como que estableces lazos para corporales, no sé, como con los sentidos, digo, como pasa eso siempre. ¿Vos querés agregar sí, algo? Sí, para mí hay una palabra muy concreta, capaz que no es verdad, pero que es cuando algo ocurre en la actuación, es algo que cualquiera que está en un lugar donde ocurre lo puede notar. Si vos notás que si al actor le pasa algo que es de un orden en el que ya no está como pensando y le está ocurriendo una emoción o un estado, cualquiera que está en esa habitación, no sé, los técnicos, es algo físico que se siente. Capaz la palabra verdad no es la más correcta, o capaz sería más como la sensación de que algo ocurre, como cuando hay violencia en un espacio y después queda eso físicamente. ¿Y sentís que alguna vez, por favor, si dejo un ejemplo en donde va a caer mi imagen, no lo digas, pero sentís que a veces había una toma en donde para vos ocurrió y el director... o directora, dijo de nuevo. Sí, muchas veces te pasa eso, que vos tenés la sensación de que a veces es claro para todos que ocurrió y lo ves en la atención de los cuerpos de los que están mirando, como que algo circula, que es de un orden diferente, como, pero hay veces que te pasa algo y vos pensás que, no sé, lo diste todo y capaz del otro lado tienen otra sensación.
Sí, para mí también a veces uno como actor se endulza con una sensación como tipo, pa, la rompí, o sea, acá estuvo bárbaro, dejé todo, tipo, me puse brotada de lo que no sé qué, tipo, no, nada que ver, o sea, no. O como quizás una excesiva emoción en un actor no transmite tampoco eso, o sea, bárbaro todo lo que sentiste, del otro lado nada. Y me parece entonces que también ahí es, bueno, es una construcción todo el tiempo entre el director y un actor cuando hay comunicación y de ahí surge algo nuevo y medio sagrado, ¿no? Digo, como cuando se pueden elevar, ¿no? El director que sabe qué es lo que después se va a ver, porque tiene otras cosas también del relato en la cabeza. Para mí lo que, en relación a la verdad, digo dos o tres cosas. A mí me resulta bastante intolerable cuando al actor se le dice qué bien miente, o el querido mentiroso, o el engañador. Me parece que es esto que decían las chicas, que uno construye una verdad que está en juego, en principio, si hablamos del cine en relación a lo que puso en juego la persona que escribió el guión, la persona que está del otro lado. Y para mí el primer signo de lo que sería verdad es estar presente. Es que ese actor no está paseando su cabeza por ningún otro lado más que por ese aquí y ahora, digamos. Está presente y desea actuar. Esa es la primera verdad, que desea actuar. Después es verdad, hay una cámara que por ahí esos signos no los lee como verdad, pero ese ya es como otro asunto. Pero yo creo que cuando un actor está presente, comprende que está en juego en relación al tema que le toca actuar, tiene imágenes en su cabeza sobre eso, ahí aparecen signos que podríamos decir de verdades construidas que en principio llegan. Después hay que ver si a todos los signos que componen una escena de una película, eso que sucedió con el actor es suficiente. Pero yo recordaba muchas veces en La Mujer Sin Cabeza que también yo estaba convencida que había estado bien y del otro lado se me decía que íbamos a ir a otra toma. ¿Quién? Y yo ahí empecé a entender que el tono o el código que estaba en juego en relación a... que me parece que tiene que ver con otras de las cosas que vos querés después pensar, que estaba más en tus manos y que yo tenía que estar lo más obediente posible porque eso, había como un momento donde no iba a coincidir con algo que se ve que, nada, que era más grande de lo que yo pensaba, que tenía que ver con la película y con las ideas. Y, bueno, eso quería decir. También me parece a mí que, te digo desde mi lado, puede... Muchas veces uno ignora, lo que ustedes dicen se parece, que ocurra, estar ahí presente, todos esos verbos son de lo que aparece, ¿no? De lo que no existía y de golpe existe. A veces, desde el lugar de dirección, desde el detrás de la cámara, a veces uno ve esas apariciones en momentos en que yo siento que el actor no está percibiendo eso y no lo está viviendo de manera real, pero sin embargo detrás de cámara algo pasó y es una cosa muy compleja porque es todo lo que está sucediendo en el cuerpo del actor, pero también es una cosa que se cruzó, algo que sucede a la vuelta del cuerpo, que yo digo esto para salvar de algunas críticas a algunos directores, a mí misma, no, que a veces uno dice, no ve lo que, cuando un actor se enoja porque siente que ya pasó lo que había que hacer y uno piensa que no, y después sucede, yo me acuerdo con Mary hicimos 11 tomas de una escena de La Niña Santa, justo un día que me había ido a visitar mi mamá, que se fue a dormir porque le pareció que el cine era un plomo, porque hacer 11, y que creo que fue la única vez en mi vida que hice tantas tomas, porque buscábamos cosas y qué sé yo, y en la edición quedó la segunda toma.
Es decir, que durante 9 tomas yo estaba no viendo yo lo que necesitaba. A mí me da la sensación, digo, algo bastante simple voy a comentar. Yo empecé a hacer cine cuando tenía 14 años. Me imagino que habrá estado horrorosa porque a esa edad nadie, digo, la embocás así porque tenés cierto ángel o cierta manera de accionar que sea bueno. Y después, en un momento dado, entendí claramente, para mí, no es porque sea una verdad, sino es mi verdad, que hay como dos clases de actores: los que actúan y los que necesitan sentir todo, ¿no? Yo sé que está mal una toma mía, aunque el director diga que está bien, digo, jefe, no digo más nada, cuando yo no siento de verdad dentro lo que me está pasando. Es decir, no puedo actuar de actuar, ¿no? No sé si se entiende. No puedo hacer el esfuerzo. Por eso me cuesta tanto la cotidianidad, ¿no? Tomarlo en serio, o sea, esa cosa maravillosa que tienen los franceses, que hacen una mesa, ¿viste? Todo el mundo pelea. Es maravilloso, porque esto es súper natural. Eso me parece increíble en un film. Yo, alguna toma mía que no sentí, que no pensé, en realidad, si el personaje está dentro mío, lo que me pidan la directora es por añadidura, pero hasta llegar a eso es un tema, ¿no? Hasta llegar a eso me costó La Ciénaga, que gracias a Dios indicabas cosas que eran fenomenales, como imagino que no creo, Mujer sin Cabeza o el que fuera. Pero digo, tengo que sentir que lo que hago es lo que hace este personaje, porque soy yo, es eso, definitivo. ¿Eso no las hace caminar o hace caminar a los actores por una línea delgada de la que todos tratamos de apartarnos, que es la locura? Yo les voy a contar por qué yo no soy actriz, porque condiciones evidentemente tengo. Una vez en la escuela de cine se llamaba CERC, que es la ENERC, ¿no? ¿Ahora? ¿O al revés? ENERC, ahora es la ENERC. Teníamos una clase de dirección de actor, una época muy convulsionada donde no teníamos muchas clases, pero en una clase que vino una actriz a darnos unas clases de actuación, nos hicieron un ejercicio que era, yo tenía que hacer de una hermana que recibió una beca y le planteaba a la otra que se quería ir con esa beca, y la otra hermana se tenía que quedar a cuidar a nuestra madre enferma. Era un melodrama. Y entonces nos pusimos de acuerdo y yo salí, porque yo era la que tenía que venir a entrar en el aula, ¿no? El aula de la escuela, entrar con esta noticia y teníamos que hacer ese diálogo. Y entré, y habíamos quedado que yo insistía un poco y ella me decía que sí, que, y ahí se terminaba el ejercicio. Entonces yo entré y le dije, bueno, me voy, qué sé yo, con la beca, es muy importante para mí, pero yo me tengo que quedar a cuidar a mamá, no sé qué. Y yo le digo, bueno, sí, pero insisto dos veces y ya con un tono de, se termina acá. Y el otro me dijo, no. Y en ese momento quise pegarle. Y sentí que ese sentimiento no me imaginaba que una circunstancia tan trivial, con mucha luz, con mis compañeros, yo que no quería ser actriz, hubo un momento de un sentimiento que yo sentí que no era mío, pero era muy, que me podía llevar a la acción, digamos. Y ahí me di cuenta que no quería eso, nunca más vivir esa demencia. Y entonces, eso es lo que yo, el privilegio que siento cada vez que trabajé con ustedes, los actores, el enorme privilegio de estar con gente que camina por esa senda y que va y que viene de un lugar del que todo el resto de la humanidad, bueno, estoy segura que acá debe haber muchos actores, el señor Carlos de Feo, el señor Juan Cruz, y que todos nos apartamos de eso. Tratamos de todos los días levantarnos y acostarnos siendo los mismos. Yo me imagino que ustedes también, pero no me voy a un lugar a ser de otra persona. Eso es esa línea por la que ustedes transitan con soltura, gracia, elegancia, belleza.
el resto de la humanidad se aparta de eso. Y esa es mi devoción por los actores. Gente que se anima a eso. No sé si ustedes lo ven así o capaz... No, yo creo, porque tal vez no cobren locura, caro, ¿eh? Si no lo ven así, no cobren no, caro. Tal vez hay muchas frases sobre los actores. Una es que uno es actor porque no lo miraron mucho de chiquito, te dicen. O para no, ser querido. Pues, sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me interesa más quién soy como actriz que personalmente. Esto de que vos decís de la locura o de la sensación de algo donde yo creo que uno funda una realidad o varias, si tiene varios personajes en el día, una realidad paralela a la propia, que muchas veces en esa posibilidad de desplegar un imaginario uno la puede llegar a disfrutar tanto como la propia realidad, o más todavía. Y es verdad que habría un peligro de decir, bueno, me quiero quedar ahí y no Sí, y a no veces volver. Un poco se queda uno. Sí, ¿no? Ahí, hay bueno, personajes me parece que, te esa, que ahí está en esa situación lo que es por ahí la formación del actor en su técnica, digo, de poder tener esa ida y vuelta. Pero por lo general es algo disfrutable y hasta deseoso de desplegar en ese... en esa otra realidad, algo que a veces la vida misma no te permite desplegar. Yo creo que el después es complicado en algunos personajes. ¿Por ejemplo? No me hice borracha en la siena, alcohólica. Ya eras. Pero los tics, yo me acuerdo siempre del dependiente, que había ensayado la película con Fabio, como él ensayaba, ¿no? Glorioso igual, de todas maneras. Y me había acostumbrado, naturalmente lo hacía, me daba cuenta, hablar como la señorita Prassini, la boca finita como la señorita Prassini, comer como la señorita Prassini. Y lo hice como, lo metí tanto que de pronto me di cuenta que esa cosa miserable que tenía de mirar, digo, ¿qué estoy mirando de costado raro a la gente? Yo que soy abierta y trato de ser luminosa. Era una cosa, me quedé... Y en ese momento estaba casado con un hombre maravilloso que me dijo, hija, vos estás haciendo el personaje que seguimos haciendo en casa mientras ensayaba. Porque la verdad es que me pegó mucho. Y en la Ciénaga también pasaron cosas así. Pero sobre todo, no del halcón ni nada, claro, porque yo dediqué, claro, no, podía ser, ¿por qué no? Estaría bueno. No, lo que me impresionó mucho era el deterioro. Porque yo había dedicado a la película, digo, siempre pienso en alguien que conozco, si puedo, para un personaje, ¿no? Entonces en las manos, que era la mujer de esta mujer que ayudaba al padre Mario, pensé en alguien que era muy neutral, que era muy poco amable, como son la gente que acompaña a los santos, que no son simpáticos, ni no tienen tiempo, tengo 5 minutos, ¿viste? Entonces la piedad no puede creer dónde está. Y en todas me pasó lo mismo. El único personaje que fue muy parecido a mí fue Heroína. Y me costó salir de esa. Bueno, seguí haciendo análisis con el que lo había escrito, que era... Sí, fue horrible. Horrible. Largo, largo. No se iba nunca y soñaba cosas horribles. Y nada. Pero el deterioro en esta película que se había dedicado a una señora... que siempre estaba semidesnuda en una terraza donde yo vivía con ella los veranos, en una casa preciosa en Mar del Plata, y ella siempre tenía la cartera en el brazo, y atrás de la cartera tenía un vaso de vino. ¿Te acuerdas que yo te lo conté? Ella creía que no mirábamos el vaso de vino, siempre mirábamos el vaso de vino. Y entonces no era borracha, era una alcohólica, y era parecido a lo que me pediste. Pero cuando me lo pediste y empezamos a ensayar en ese glorioso hotel de Cristóbal Colón durante mucho tiempo, yo me di cuenta que lo que me faltaba y vos me diste fue el terminado a mano, no sé bien cómo decirlo.
a ver cómo era todo lo que seguía, ¿no? Cómo miraba, de qué manera se sentaba, cómo miraba a los chicos, esa sensación de estar todos en un cuarto, en una cama y nunca mirarse entre ellos, ¿no? Claro. Esa cosa. Y todo eso está en la cabeza de un director. Entonces, uno puede meterse, uno trata de meterse el personaje adentro, ¿cierto? Esa es la verdad de un actor. De pronto un día, es casi mágico, sentís que sos el personaje. Pero después tiene que venir el artista que lo dibuja, porque además la película es la cabeza de un director. Entonces ahí tiene que estar el que pone los límites, porque si no, uno haría muchas cosas locas, en eso sí estoy de acuerdo, con María, que también es loca, mucho más de lo que se le pide. Por eso tenerte fue tan bueno, ¿no? Fue... Pero no sienten que... No sienten... No sé cuándo sintieron que eran actrices. ¿Cuándo uno asume una palabra y dice, sí, yo soy actriz? Porque debe ser difícil, porque uno hace muchas cosas amateur. Yo hice muchos cortos con mis hermanos antes de ser director y no sé bien cuándo, ni todavía sé, si esa palabra siento que me representa o lo que yo hago, lo que trabajo. Pero la palabra ser actrices, encarnar a otro, ¿cuándo pasa? ¿La primera vez que sienten que pudieron y estuvieron en el, no sé, en el ser, en otro, encarnando otra cosa? ¿O cuando hicieron y terminaron una película, por ahí terminaron un corto, terminaron una película, una publicidad, lo que sea, y no sintieron nada? ¿Cuándo uno es el trabajo? Cuando uno empieza a hacer, encarnar el trabajo que hace? ¿Cuándo uno asume esa...? ¿Cuándo ustedes dijeron que eran actrices? Vos, a Juli la conozco de cuando hacíamos For Five, que era un programa, no sé si se acuerda, alguno habrá visto. Juli, ¿qué tenía? ¿10? 10, sí. Duró un montón de años, pero sí, 10, 11. Pero yo me acuerdo que la veíamos y pensamos, esta va a ser Bette Davis, porque ya no era... pudo ser. Y bueno, luego fracasa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero no, pensamos y nos juntamos todavía y decimos, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Yo actué desde muy chica y estudiaba teatro desde muy chica, pero me acuerdo como que por muchos años siempre me daba mucho pudor cuando iba a un hotel y llenaba el coso. Ocupación, papelón. O sea, poner actriz me daba vergüenza. Me parecía, de verdad, como un papelón. Y le dije, bueno, o sea, no. Creo que en ese momento dije, ah, bueno, ya puedo poner y no sufro. Tipo, ¿pero no qué, ¿qué habías hecho? ¿Qué cosa? No, como cuando llenas el formulario de una... ¿Pero qué habías hecho para sentir que esa palabra...? No sé, se me dio... Por poner actriz, no. ¿Eh? Eso decís vos, por claro, poner actriz. Claro, puse tipo ocupación, actriz, y no me dio vergüenza, no sé, pero más como una cosa del tiempo, más que... Pues, digo, yo actúo desde muy chica, entonces trabajé desde muy chica, pero sí, igual estaba como muy conectada con mi vida de adolescente y digo, hay muchos niños que son actores y son actores y eso es raro para mí. Bueno, Martín Pirojansky me dijo a los 8 años, era compañero, trabajaba con nosotros en For Five y me dijo, sí, porque no sé bien cómo manejar mi carrera. Y yo pensé, este hermoso. Yo le dije, enano, rajá de acá, qué carrera. Pero creo que Martín Pirojansky a los 8 años ya era actor y seguramente pensaba que iba a ser director. Claro, yo estaba en la pavada total. No. No, realmente, o sea, quería los campamentos, puchitos. O sea, estaba como muy en mi vida concretamente de adolescente. Y a la vez... resultaba como así de mucho goce actuar, era como directamente vinculado con lo que me divertía hacerlo, no con, claro, con una cosa de mi carrera o claro, mi futuro. Digo, sí lo hacía a conciencia y todo, pero bueno, más que creo que cuando una etapa de la vida termina, en mi caso, ahí bueno, ahora sí, más
vamos a ponerle como las fichas y eso, ¿no? Sí, creo que a los, no sé, 20 y algo. Pero nunca tuvo que ver con... Porque también pienso yo que hay cosas que nos definen cuando uno gana plata haciendo algo. Sí. Bueno, cuando empecé Forfait, yo me acuerdo que dije, voy a comprar un microondas para casa, dije, en mi familia. Y era... fue muy difícil porque cobrábamos muy poca plata. Bueno, perdón. Yo no estaba a cargo de la producción. Lucrecia, esto lo quería charlar. No, como claramente éramos todo, ¿no? Era, bueno, todos los que hacíamos eso, por supuesto, lo hacíamos de puro amor, ¿no? Bueno, más nosotros que éramos chicos y no necesitábamos la plata. Sí, puede ser que... Porque eso también transforma un juego en Sí, te legaliza, como bueno. Claro. Y Graciela, vos, siendo actriz de los 14 años, tuviste además tu vida privada pública. Estaba pensando lo que ella decía, mi adorada amiga Julietita, a quien llamo y le dejo unos mensajes geniales siempre. Lo merece. Hizo un trabajo, bueno, no, voy a ir por las ramas. Y yo la llamé y dice, Diego, qué contenta estoy que lo has hecho tan bien. Yo nunca me divertí haciendo cine. Nunca. Yo parezco Borges el otro. Nunca lo pasé. Nunca fui muy feliz con el tema. Yo mientras hacía la película. No es libre lo que digo, no es amable. Yo no, lo hice aplicadamente. Me cansaba mucho levantarme muy temprano, me levantaba muy temprano. Me cuesta ahora, imagínate, cuando era chica, yo odiaba muchas cosas. El colegio, mucho el colegio, mucho. Y no era nada burra, pero me aburría, me parecía que no ganaba nada con eso. Y cuando empecé el conservatorio, después me llamó Hugo del Carril, era como... Es raro todo lo que me pasó. Me parece que fue un mandato de mi madre, porque la primera vez que Hugo del Carril nos llamó a la que estábamos en el conservatorio para hacer un personaje, fui a su casa de la calle Talcahuano y él estaba con dos perritos chiquitos. Ese hombre era estupendo, un peronista, aquello con una sonrisa, un tipo divino. Y yo tenía 14 y me miró y me dijo, ¿te gustaría hacer una película? Se reía, ¿no? Y yo dije, depende del personaje, le voy a decir, depende del personaje a Hugo del Carril. Creo que ahí me tomó, porque no hacía nada en la película. Un día estaba jugando cartas yo y vi en la televisión prendida y vi una negrita ahí que avanzaba y hablaba descarada. Digo, esta soy yo en una cita con la vida. No me divertí nunca mucho, no, lo tomé aplicadamente. Y empecé... En los últimos años es ser más feliz con hacer las cosas. Entonces terminaba el día y decía, qué bueno, qué linda, qué bueno estuvo. Porque además, lo que tiene de bueno y lo que tuvo para mí, que tuve padres separados, bueno, historia larga, etc. Y niñez bastante solitaria, que prescribió, así que no voy a hablar de eso. Era que el cine tenía como familias alternativas. Entonces, yo por ejemplo... Pensaba, hoy le decía a un periodista que me llamó, digo, yo este cine lo amo, el mío, el que está en este país, y lo defenderé siempre, porque conmigo fueron divinos. A mí nunca nadie fue otra cosa que protegerme desde chica, nadie me quiso dar droga, nadie me quiso violar, nadie me quiso... y quiero decir, es un chiste, pero quiero decir, fue adorable la gente conmigo. Y era un lugar cálido, al mismo tiempo... Pensaba, qué bueno me saqué de encima esta escena. Salvo cuando empecé realmente, viste que se divide un poco el mundo entre los gozadores y los no gozadores. Y cuando empecé a gozar, a ver alguna escena que, como me pasa ahora en el espectáculo de teatro, digo, ay, qué bueno esto, ¿no? Uno como que se desdobla y escucha eso. Pero yo creo que en realidad no gocé mucho porque mi papá no quería que fuera actriz. Entonces también es complicado, ¿viste? Tenés que una culpa ahí. Me acuerdo lo que ella contaba del hotel, yo era para los cines. Si iba con algunos chicos o algunos, imagínate, a los 16 años, que ya era famosa, iba al cine,
había, tenían como los rollitos en los agujeritos, ¿no? Para sacar las entradas. Y entonces yo pedía que fueran antes, la sacaran, la abrieran y ya entráramos de golpe, que no nos quedáramos en el hall ni nada, para que nadie viera. No, no fui, viste que claro. A la gente le encantan los autógrafos y todas las... Entonces, ¡ay, qué bueno! Y está bueno, el ser del ego para eso está bueno. Yo no lo tuve, nunca, nunca. No fui feliz con eso que hice. Y ahora veo las viejas películas con y amor. Me da gusto, tienen momentos... En general uno filma para acordarse de los momentos de la vida que tuvo en ese, ¿no? Uy, acá estaba de novia, acá perdí no sé qué, acá... Sí, es un poco eso para mí. Pero tomándolo con seriedad, los últimos años, tal vez porque uno tiene más dimensión de la palabra, fueron más plenos, más ricos, más intensos. Entonces uno goza más. Antes nada. Cuando empecé no gocé nada. Era... bastante aburrido y cansador para mí. Bueno, pero es que filmar también es aburrido y cansador, ¿no? Acá me llegan mails. Estoy ensayando para mi nueva vida. Que la otra cosa que había puesto era ser profesional. ¿Qué es? En Corea nadie de acá lo puede contestar. Yo voy a echar esto con anécdotas simpáticas. Creo que en Corea una vez presenté la Ciénaga, y para mí era uno de los primeros festivales, estaba así como muy emocionada, otra cultura, qué sé yo, y me pusieron un traductor que era un chico que había vivido 4 meses en Colombia y en un autoservicio, y era el coreano que más español hablaba en Gwangju en ese momento. Nada, y me di cuenta rápidamente que era muy difícil para él entender lo que yo decía y entonces cuando empezó las preguntas y respuestas sobre la película, un señor levantó la mano y habló 3 minutos encendidamente en coreano y él me tradujo. Él pregunta a ella, ¿su película qué es? Y ahí, fin del Q&A. Bueno, no, pero sé profesional, ¿qué es? Porque muchas veces cuando, por ejemplo... Cuando tenemos que organizar algo para el cine, no, uno dice, no, tal persona es re profesional. Tipo, llega puntualmente, no se queja de todo. Les cuento que es ser profesional para nosotros. Llegar puntualmente, no quejarse de todo, como soportar unas ciertas cosas que son propias de las dificultades del cine. Lo digo sin ningún problema porque... Todas ustedes hemos compartido muchas dificultades y las hemos soportado. ¿Pero qué es ser profesional? Porque cuando yo pienso en mí misma, me resulta difícil saber qué nos define como profesionales. A veces pienso que la mayoría de nosotros todos los humanos, actuamos... ser adultos, que es una cosa imposible de realmente ser. Que todos actuamos, nos hacemos los ocupados, que tenemos cosas, abrimos el calendario, como que tenemos cosas para hacer. Yo miles de veces abro el calendario delante de gente y no tengo nada, ni siquiera unas gotas para tomar. Pero siento que en esa acción hay algo que yo he visto que hace la gente, o que hacía, o mirar el reloj, bueno, ahora uno, por ahí uno mira... A ver si entró un mensaje y hace horas que nadie te manda un mensaje. Como una pequeños gestos. Urdapilleta en La Niña Santa le habíamos pedido a él que haga muchos de estos gestos del ser adulto, pretender ser un adulto. Y pienso que con ser profesional es un poco lo mismo. Digamos, ¿qué ustedes sienten que son profesionales? Díganmelo, chicas, de verdad. Yo siento que es bastante fácil ser profesional siendo un actor. O sea, creo que tenemos un trabajo muy bueno. Como, o sea, a mí me encanta mi trabajo. Siempre pienso, tipo, me mato si hubiese terminado trabajando casi en cualquier otro lugar. Como que no sé qué haría con mi vida, porque realmente siento que
siendo actriz y otros trabajos también, pero que está íntimamente relacionado permanentemente el trabajo con lo que a uno le pasa en la vida, en el momento, como que va todo el tiempo muy demasiado de la mano. Entonces, no sé, casi como, creo que es el sentido común, casi hay que tener sentido común para ser profesional. No sé, o sea, ser buen compañero, compañero en una escena, sí, como es que no poder escuchar a un compañero y actuar, que hay muchos que no lo pueden hacer, muchos actores que no... Dando nombres. Sí, tuve una experiencia, como eso que me parece tan fundamental y necesario, eso me parece ser profesional, no sé, o sea, establecer un vínculo bueno en una escena y nutrirse del otro actor y eso, como conversar, ¿no? Actuando me parece importante y profesional. Después, los que necesitan leerse 90 veces el guión, ir a la mañana a vocalizar, no sé qué, yo nada que ver con eso, sin embargo me considero responsable y profesional, pero porque tengo como otro acercamiento a un material, no sé, como otra manera. Como ser aplicado no me parece ser muy profesional necesariamente, ¿no? Sentido común, dirías vos. Sí. ¿Mary? A mí es buena la definición de sentido común, me gusta. Yo creo que esto, te dejo, María, es raro esto, porque cada vez que dicen es profesional fulano, digo, están diciendo que es mal actor. No sé qué. Me suena rarísimo. Claro, porque no, aparte vas a ver se con pretende... Él, te vas a llevar bien, es tan profesional. Claro. Y a la vez... será talentoso. Se auspicia mucho, sobre todo, que me parece que es más folclore. Como que se venera mucho los desplantes, el fulano que se hizo poner hielo en los pies para poner cara de no sé qué en un primer plano. Claro. Mengano que se fue a vivir a un no sé dónde para sentir el frío de la montaña, no sé. Hay unas locuras que se auspician en los actores como si fuesen signos de profesionalidad y a la vez signos de demencia. Digo, ustedes están en un terreno difícil porque se pretende que sean profesionales, pero a la vez se les venera la vehemencia, la demencia. ¡Qué exigencia! Entonces, para mí también tiene que ver con momentos de la vida. Tiene que ver con momentos de la vida. Cuando hicimos La Niña Santa, no, con María, que nos metimos en grupos de parroquias y todo, porque era realmente como algo así, muy alejado a nosotras y que íbamos a husmear un poco como... ¿Sirvió eso? ¿Servía de algo? Sí, sí. Fue espectacular. Cuéntenos anécdotas de ese falso cristianismo. Julieta... Inventando apellido. Claro. Julieta Gutiérrez. ¿Eso te pareció un apellido cristiano? Sí. Muy bien. No, porque... ¿Sirve hacer esas cosas? ¿Sirven esas experiencias de meterse, de hacer cosas raras para ganar experiencia para un personaje? Para mí a veces sí. Sí, depende de la persona también. A veces acumular cosas te sirve, quizás acumular confianza con alguien en un contexto ya es un montón y te sirve para tener relaciones después y a veces no te sirve. Claro. Y con alguien conectás en el momento y ya está todo dado, como que depende... Es tan humana la materia de los actores que es muy difícil decir que hay una cosa que sirva en todos los casos o en todas las personas, porque no es como, es tan personal y también como decía Julieta, del momento de la vida, que a veces estás más de una manera o a veces más de otra y no siempre necesitas lo mismo, capaz en un proyecto necesitas hablar mucho y en otro proyecto no necesitas hablar nada y es mejor hacer y varía con las personas. Por favor, les pido al público que si tienen alguna pregunta, algo que piensen que nos pueden aportar algo, sería genial. Y para hablar... Hay una mano. Una mano. Hola, muy buenas tardes. Quería aprovechar para preguntarles a ustedes, que son 5 artistas mujeres, cómo la condición de género atravesó la profesión de ustedes. O sea, supongo que debe ser muy distinto. Yo soy actor, pero soy hombre. Y debe ser muy distinto vivir la actuación desde lo femenino.
Les quería preguntar por eso. ¿Vos te estás queriendo levantar a alguien? No, soy re gay. Pregunta. Soy re gay. ¿A cuál de las actrices me voy a querer levantar? No. Ganadora con las minas, ¿no? No. ¿Cómo es ser mujer? No sé, chicas. ¿Tienen ustedes alguna reflexión sobre eso, sobre el género y ser mujer? Perdón, y ser actriz. Es un hámster. Si alguien lo ve. Se ha soltado. ¿Qué busca? No sé. Es un momento. ¿María? No importa. ¿Qué querés? Yo voy. Vamos a ir a un corte y volvemos. Voy a entrar a dificultar y oír voces finitas. No, ¿alguna reflexión sobre ser mujer y actriz? ¿Algo que hayan sentido, una dificultad, que se las quisieron chapar en el set? Ser mujer. ¿Alguna cosa? Graciela. ¿Vos qué querés saber, decime? La verdad, contame. No, me pareció bien, además ahora fuerte, que para mi sinusitis es maravilloso. Buenísimo. No, la cuestión de género y justamente lo que vos planteabas de que con tu papá hubo todo un conflicto cuando vos tomaste la decisión de ser actriz. Digo porque en una época, a principios del siglo XX, la actuación estaba muy asociada a la prostitución, a ser puta, a un montón de actividades marginales. Entonces, quería saber si... Son cuatro trolas. Va por ese lado, por la cuestión justamente de cómo combinar lo femenino, que es un género oprimido en un montón de sentidos, con los actores, que somos una profesión oprimida en un montón de sentidos. Me gusta. Vos lo que preguntás es las diferencias. No. ¿Cómo se combina la doble opresión entre ser actriz y ser mujer? Esa es la pregunta. Ah, como si no fuera lo mismo, ¿no? Pero hay... ¿Ustedes sienten una... como él define así, una opresión? No, estoy tratando de entender. María. No, yo, digamos, en principio es una... me parece que hay algo por ahí demasiado generalizado en relación por ahí a la idea del actor como alguien oprimido. Yo creo que el actor, hay una frase que es libremente cautivo, hay un montón de obediencias y de marcas, pero hay una zona donde si te las arreglas sos libre y ese es el placer de actuar, por lo menos me parece que uno continúa actuando en un lugar porque hay un placer importante. En relación a ser mujer, por lo menos mi experiencia, yo muchas cosas de lo que significa ser mujer en el mundo las aprendí actuando. No viví como en mi vida una situación de opresión por ser mujer, pero comprendí que había un colectivo a mi alrededor que sí había estado muchísimo más oprimido que yo por los personajes que me tocó hacer. Claro, perfecto. Y entonces ahí sí. Sí, por ahí hay todo un tema que creo que también Lucrecia nos había comentado, que era algo que quería pensar, que en relación al cuerpo de lo femenino, a un desnudo femenino, a cómo uno circula en esas situaciones, a qué pasa en esas mismas situaciones con los hombres. Ahí sí, uno por ahí puede ver diferencias. No sé si acá en Argentina pasa, no, es un mercado muy chico, pero lo que pasa en Estados Unidos, que los hombres ganan más que las mujeres o que protagonizan más que las mujeres. Pero bueno, siento, nosotras por lo menos hemos tenido una situación bastante privilegiada, me parece. Hay una directora mujer, hemos sido actrices que pudimos hacer una película teniendo como un personaje importante. Bueno, acá varias películas, pero sí, me parece que es como una situación eso bastante puntual. No es tan oprimido todo. Sí. Bueno, les voy a hacer una pregunta que me llega acá de Chivilcoy. Bueno, era lo del cuerpo. A ver, no sé ustedes qué opinan, pero es increíble... Lucre, por favor. Sí. ¿Cuántos llevamos... 110, ¿cuándo podremos considerar la fecha? Bueno, vamos a poner el cine sonoro, 1929 o 26. Hasta ahora, ¿cuántos? 100 años y picos de cine. Y el desnudo masculino sigue siendo un tabú tremendo.
Y sin embargo, la presencia del desnudo femenino, para hablar del cuerpo, ¿no? En las películas es algo como en algunos géneros, incluso de películas, como casi obligatorio, ¿no? En las películas de Bollywood hay unas escenas, no es desnudo, pero es una escena de casi desnudo, que es casi obligatoria, un momento en donde la protagonista corre, llueve y se le marcan con una remera o con un vestido y se le marcan las tetas, ¿no? Yo digo, ¿qué opinan usted? ¿Cómo se sintieron con respecto a la desnudez, a tener que agregar a todas las cosas difíciles que tiene encarnar a alguien, además la desnudez con el pudor que me imagino que hay que combatir con un pudor propio, porque ponerse en pelotas en el lugar de trabajo, perdóname Julieta, pero eso es de trola. No sé, acá el muchacho me parece que... Yo sufría mucho de más chica, tipo me quería matar, cada vez que decía como están tetas o una escena de sexo, transpiraba cuando lo leía, o sea, me daba muchísima vergüenza. Y el día que tenía que hacer la escena, temblor directo, o sea, la pasaba muy mal. Y después como que se me fue. No sé si de pronto. Poco se cumple lo que no. Vos estarías sí. Asociando. No sé, dejé de sufrir, ¿no? Realmente no. Es difícil, los desnudos. Yo siempre tengo desnudos en general, hasta esta edad. No sé si está bueno o no, pero digo, es complicado. Los desnudos son complicados. Son complicados. Una semana antes, cuando yo hice una película llamada El infierno tan temido, y debía esta mujer hacer desnudos, y había que hacerlos porque era la explicación del film. Y sufrí como nada en esta vida, sufrí muchísimo, muchísimo. Después hubo algunos otros, también depende de qué equipo te toca, el director tiene mucho, lleva solamente al jefe de fotografías y tal cosa, entonces te cuidan. Ya en ese momento está jugado, pero últimamente lo que veo son mucho más, sobre todo en la serie, mucho más desnudos masculinos que femeninos. ¿Ah, sí? Sí. No sé si es bueno o malo. ¿No estarás eligiendo alguna serie? Es difícil hacer desnudos. No, pero digo esto porque me parece que a veces... Sobre todo en los jóvenes nobles directores y directoras, hay como una sensación que si no pones algo de eso, no estás logrando liberarte de o siendo suficientemente audaz. Para mí, para un lado y para otro, o sea, cuando veo a alguien, cuando veo una película digo, ay, les dio timidez, ¿viste? No se la mandaron en esta escena, porque les dio vergüenza besarse bien, sí. O les dio vergüenza estar en tetas y entonces no sé qué. Sufro yo con los actores, tipo, me parece terrible porque los veo como padeciendo, ya me imagino todo el día de la filmación y tipo, che, viste como... Sí, sí. Y cuando, o sea, cuando veo como una timidez previa y que requería más de eso, me salta, como me molesta. Lo mismo cuando, y para hacer y para ver, como... Cuando ponen en culo porque sí y no tenía nada que ver, me parece terrible. Como, o sea, digo, las dos cosas me parece que se justifican y tienen que estar justificadas. O sea, realmente como tienen que estar habitadas por lo que sucede. Si no, es muy horrible, tanto el pudor como la exhibición. O sea, no. Claro. Yo oí un día que vos decías, y después me quedé marcada para toda la vida, en lo posterior, que vos decías que no creías mucho, que eran muy difíciles de creer las escenas de amor. Me lo dijiste... ¿En la vida o...? En el cine. Sí, sí. Me dijiste, no creo en las escenas de amor porque nunca se lo creí. Y es verdad. Yo después que me dijiste eso, creo menos todavía. Aparece una escena y digo, no, tiene razón Lucrecia, qué difícil. ¿Las escenas qué difícil de amor? ¿De amor de sexo o de amor...? De sexo, no, de cualquiera. De amor. Las escenas de amor, hubo una película que yo no podía creer lo que era. Creo que se llamaba El guardaespaldas, puede ser una con esta negra divina. ¿Eh? Sí. Esta. Y el otro. Kevin Costner.
Ay, qué malo que es que Kevin Coma. Bueno, a mí me parece, no tengo que venir a hacer comentarios sobre compañero. Pero increíble, él se enamoraba de ella, ella cantaba divino, no sé, aparecía ahí. Y estos dos son, estas dos personas, yo miré bien, nunca se habían mirado. No tenían la menor conexión, no se conocían en nada, no les gustaba nada uno como era el otro, y se notaba como nada en la vida. Y eso pasa a veces. En cambio, hay momentos en que solo miradas, ¿no es cierto? Algunos abrazos, son tan reales, depende, me imagino, que los buenos actores. Pero nada, no hay escena, nada peor que ver el amor no creído en un film. Pero lo que digo es porque a veces tengo la sensación de que a mí me cuesta muchísimo reconocer si un desnudo era o no era necesario. ¿Un desnudo? Una situación. Ah, no. Porque me parece que a veces se pone la cámara para... ¿Y en qué punto no estamos en no quiero ser moralista, pero es como poner la cámara para evitar o poner la cámara para no evitar, no sé, es una decisión rara. Yo pienso que el cuerpo debiera de moverse y se toma lo que se toma. Pero cuando ya está planteada la escena... De sexo para la cama, siento que hay algo ahí que falla, que rara vez, y generalmente en películas, no sé, una excepción fue en esa del Desconocido del Lago, que me pareció que los desnudos y las cosas tenían una razonabilidad, porque no había un esfuerzo por nada, ni por mostrar ni por no mostrar. Digo, cuando ustedes, enfrentadas a esa situación, que han leído el guión, esa parte está en el guión, ¿qué es negociable de eso? Si ustedes sienten que no agrega nada a la película, o por ahí pueden reconocer, y con el director y con quien haya escrito el guión, que... Pero Luke, en eso te lo tenés que contestar vos. Que... Así como no me gusta que la gente que come con la boca abierta, tampoco entiendo por qué filmar las escenas de sexo, digamos, con cierto nivel de explicitud. En mí, en lo que yo hago, no lo necesito. Bien. Por ahora. Pero porque no hay mucho... La verdad es que lo que pasa en el cine es que no hay tanto erotismo. Hay momentos en que o es pornografía o es... El sutil erotismo está muy, muy difícil. Por eso el cine, a lo mejor, ni siquiera tan bien filmado. Yo el otro día vi una película de un argentino que le... Dimos premio en el Bafisi. La noche. Era de una valentía. No estaba tan bien filmada, ¿no? Tenía una filmación que carecía de técnica elaborada. Todo. Pero a los 10 minutos te querías ir, ¿no? Del film. Pero si te quedabas, había tal honestidad en ese film y en sus desnudos y en las escenas de amor, que era para sacarle el sombrero. Yo lo paré a él y le dije, digo, vos hiciste esta película, se ve que la gente le decía cosas, porque, sí, sí, me dijo. Le dije, es un orgullo saludarte, porque la verdad es que hiciste un film potente, no importa qué digamos de su... Era un film muy difícil de ver, con un final estupendo, creo que está por ahí leer, ¿no?, que lo escribió y yo se lo copié. Pero de verdad... tenía verdad eso, entonces era soportable. Lo que pasa es que como no se cree, volvemos a lo mismo, es horrible, es pornografía en vez de erotismo, ¿no? Pero lo preguntaba porque es como una obviedad preguntarle a las actrices si les incomodan los besos, los desnudos, qué sé yo, pero lo preguntaba porque a mí me parece que de la misma manera que nos habituamos a ver las publicidades de una... El otro día veía una en Corrientes, creo, una publicidad de una bomba de agua con una mina en bikini. Una bomba de agua para una casa. ¿Qué necesidad había de que haya una mina en bikini para vender una bomba de agua? O, digamos, todos nos hemos habituado a ir por la calle y ver el cuerpo de la mujer asociado a por supuesto, a un interés, una atención que va a despertar en la gente que pasa.
asociado para vender cosas que no tienen nada que ver. Y ya nos acostumbramos a eso. Hace poco yo estuve en Qatar y una de las cosas que más me impresionaba era que las cosas no necesitan ser, digamos, son musulmanes, ¿no? Las cosas no necesitan ser promocionadas por el cuerpo de una mujer. Y a veces en muchas películas yo siento que convocan a determinados tipos de actrices y qué sé yo, y estas escenas suceden sin mucho más reflexión que con las que se hace en la publicidad de una bomba de agua con una chica en pelotas. Entonces, digo, si a ustedes no les ha pasado tener ese conflicto, de que les llegue un libro, por ahí son tan sofisticadas que no les han llegado esos libros, pero... A mí una vez tuve una reunión, antes de hacer la Niña Santa, como me llamó un director de cine y yo re ilusionada y le llevé tipo un VHS de For Fight. O sea, nada que ver, pero bueno, era como el material que yo tenía. Y me dijo, ¿te molestaría hacer un desnudo? No, bueno, no sé, o sea, no, qué sé yo, tipo, el guión. No sé, porque el personaje está toda la película desnuda todo el tiempo y no se le ve la cara. Y yo pensando tipo el VHS que le había dado haciendo de hombre o cualquier cosa. Y dije, no, bueno, en ese caso creo que sí, que no me gustaría, lo vemos, no sé, como sí, cuando pasa muy por que alguien se endulza con también el desnudo, porque como donde sí pongan la cámara, ¿no? Rodar decía, la moral es una cuestión de traveling. No, sino también pensaba al revés. A mí me pasó que quedé muy traumada. Una vez me llaman para hacer un episodio en una película donde sea de prostituta. Como yo no tengo perfil como actriz de que llamen para prostituta, dije, qué bien que me llaman para prostituta. Está bueno, por primera vez, qué sé yo. Tengo. Llámenla para prostituta. Si le gusta. Era prostituta de alguien que era un parapléjico. O sea, no era una gran prostituta, pero bueno. Le digo yo muy cancheramente. Le digo, voy a ser de prostituta. Le dije, pero no se me va a ver nada. Mira, a mí no se me va a ver nada. Si no, yo le dije, si no, yo no lo hago, poneme un vestido, poneme lo que quieras, pero no quiero que se me vea nada. Bueno, las cosas que yo hice vestida, o sea, hubiera preferido estar completamente escrachada. Y ahí sí me di cuenta también, o sea, del opuesto, ¿no? De esto que vos decís, de que perfecto, o sea, el personaje no tenía que estar vestida, tenía que estar de otra manera, y por zafar, por mis disquisiciones de que no quería estar desnuda, fue horroroso. Entonces, sí, esto que vos decís, me parece que la idea del honesto, de que está en juego ahí. Yo me acuerdo que, bueno, hay una escena de sexo en La Mujer Sin Cabeza, que me acuerdo que sí, que la conversamos mucho y que los personajes estamos vestidos porque como que eso es una especie de impulso. Y nada, y me acuerdo que hacerla vestida fue como muy interesante para mí, si bien se tomaba de lejos y qué sé yo, pero sí, había algo erótico en relación a cómo se movía la ropa, mucho más atractivo que si los personajes se lo hubieran sacado, ¿no? Porque esto respecto a otro tema que había, que era las selfies, que hay una, hay risas como si hubiera un chiste ya, ¿no? De las selfies. No, porque las selfies a mí me parece que se relaciona algo con lo que estás diciendo, que es la sexualidad que se vio en las películas, por ejemplo, durante mucho tiempo, no voy a decir hasta qué edad para que no se burlen, yo pensaba que las relaciones sexuales eran de costado, porque como que los cuerpos se ponían de costado, porque había visto muchas películas que llegaba hasta ahí
la situación. Después había un corte y echaban fumar un cigarrillo. Llegaban como, ni siquiera cuando, en la época en la dictadura, que fue cuando yo crecí, no llegaban las escenas a ponerse uno encima del otro. En la tele no, o no sé, en Salta, no sé si es que teníamos una... Llegaban como a ponerse de costado y durante un tiempo yo pensé que eso era tener sexo. Siento que lo que aprendí, muchas cosas de las que aprendí y a las que me obligué, tenían que ver con escenas de películas que yo pensaba que eso era lo que debía ser. Creo que, perdonen, no se queden tan callados, le debe haber pasado un montón. Que las películas nos dan una... como sí, un imaginario de lo que puede ser algo, de lo que debes hacer en una situación, claro, sexual también. Que, sobre todo si no la has tenido todavía. Como unas etapas, unas cosas por las que hay que pasar. Y durante la década del 80, una gran cantidad de películas tenían una visión sobre el sexo muy gimnástica, que yo no sé si realmente en la vida real alguien llega a esos niveles de gimnasia. Y digo, pero nos ha preformado, lo que quiero decir que nuestra intimidad ha estado preformada por el cine, ¿no? Por el cine, por lo que hemos leído, sí, seguro, pero el cine muy claramente, porque genera imágenes muy concretas. No te había visto. Y en la selfie uno puede ver eso, una cantidad de personas adoptando unas poses que creo que vienen del rock, que vienen del mundo de las actrices, de las estrellas, del cine, de la televisión, que hay como unas poses y después también unos filtros que uno le puede poner a las fotos para acentuar ese imaginario. Sí. Y antes ese terreno era exclusivo de ustedes. El terreno de las fotos que se volvían públicas con ciertas poses que no son nada comunes, son unas actitudes a veces hieráticas, a veces como medio mitológicas. Eso era un terreno solo de las actrices. Y ahora es un terreno de todos. No sé si hay alguna cosa que hayan... una envidia, que no. No, pero algo... no es raro eso. No, digamos, no es un momento raro o una transformación interesante como un terreno que les era propio, el de la foto pública en poses y con un tratamiento, ahora es posesión de todos. Cada vez que hay estos aterradores casos de violencia sobre mujer, siempre a veces publican algunas fotitos o cosas que se ve que sacan del Facebook de esas personas o no sé, y uno puede ver imágenes que antes uno las asociaría con la parte de espectáculos, nada, actitudes como de estrellas, poses, cosas que son formas, son imágenes que uno antes las ubicaría en un terreno del espectáculo y del show business, y ahora son del terreno de la intimidad. ¿Cómo ven eso? No sé si les llama la atención. Hay como una fantasía, o sea, genera una fantasía el ser actor. O sea, a veces pienso que no y de repente alguien viene a actuar o tipo como alguien de afuera, bueno, hago un paso por atrás, no sé qué, y la excitación que le provoca como el aparecer me llama la atención, como muy divertido y sacado, como me viste, no sé qué. ¿Viste? Bueno, entonces hay como una fantasía generada en torno a eso, aparecer, a no sé qué. Y sí, con la tecnología, los celulares y eso, sí, me parece que acerca esa fantasía. Incluso también con el vínculo, cuando te cruzan a un actor, también me parece que tiene que ver. Como de cercanía. ¿Qué haces? ¿Foto? Sí. ¿Con un actor conocido? Claro, no sé, que te cruzan por la calle y una persona. Naturalmente nos sacamos una foto, está re naturalizado ya.
pero es fuerte. No, pero yo pienso, lo que digo es, si no estamos en una época de la hipernarratividad. Porque antes la foto de la estrella generalmente narraba una fantasía acerca de su vida y de su pertenencia a las películas, o al teatro. Y ahora la foto, la selfie, está retocada, narra una fantasía y hay un enorme esfuerzo de todos por tener un look y una cosa. ¿No sienten que estamos en una época en donde... No lo digo mal, sino solo que me parece llamativo, de hipernarratividad, de un deseo permanente, primero de publicar, de ser público, y segundo de pertenecer como a un género, rockeros, estrella. Es lindo cuando eso es bastante una ficción, ¿no? Como ves una foto de alguien que está re pleno, no sé, en un lugar y la foto divina y todo, y hablas por teléfono y es... como está triste o reenroscado con un tema, decís, pero acabás de poner una foto que de la gloria, no sé, como eso me llama la atención también, el corte, ¿no? Como tuc, y es un corte permanente, porque es todo el tiempo, no sé, yo tengo muchos como seguidores. No, y yo que sigo muchos seguidores, bueno, yo sigo a mucha gente que miro y que son amigos en la vida real también, digamos, como de hablar por teléfono y mirar y no me condice. Eso me parece muy llamativo. Seguramente lo hago yo también, por supuesto. Pero porque hay que habituarse, es complejo. Sí, es. Pero digo, hay una hiper... yo pienso que nunca la humanidad fue tan retratada de manera individual como ahora. Nunca. Antes las pinturas las pagaba la gente con dinero, las fotografías después fueron accesibles para una cierta burguesía. Ahora es el retrato sobre la humanidad. Si alguien pudiese evaluar todo eso, que creo que casi todas las personas del mundo, casi todas deben tener un retrato. Antes no era fácil eso. No es fácil, pero me parece que es menos, en mi opinión, ¿no? El otro día hablábamos en casa con Juan que decíamos, muchas cosas son molestas. Además es gracioso porque a veces tienen una luz tan fea que salís hecho un monstruo. Dice, mírela, le gusta, ¿y qué vas a hacer, hijito? Ya está, la sacás. Se la lleva a su casa y después la ponen en Twitter. Lo cual uno se ve y dice, qué fea que saliste en tal, y sí, la luz que había, ni te digo. Pero ¿quién te lo cree? Después, no importa. Pero digo, también es lindo, también hay cosas buenas en eso. Pero es que no lo digo como malo, digo como algo particular. No, pero te digo, por ejemplo, hoy vi un video que hizo Sol y Laredo de mi nieta con su camarita, recibiendo los huevos que traía en Pascua, el conejo de los huevos de Pascua. Y era tan lindo, y fue tan sensible, fue tan lindo. Y a veces llegan de otras personas pequeños videos tan preciosos, tan sentidos, que si pienso en eso, bueno, me olvido un poco lo que pasa es que yo no me doy cuenta que me es más fácil porque no paso mucho las cosas por la mente, ¿no? Que en general me parece peligrosa. Yo solo recuerdo la emoción de las cosas, me parece a mí. Entonces, la emoción de ver ciertas cosas, nos da un poco de vergüenza decir que nos mueve el corazón, ¿no? Porque la gente tiene vergüenza de hablar del corazón, pero es la única verdad que tenemos, es el único lugar donde somos nosotros mismos y está muy bueno que nos emocionen cosas que por ahí están... No bien hechas, en una selfie o en una... Ahí levanta alguien la mano. Sí. A ver... Alguien, un micrófono, de medio que nos tenemos que ir. Hola, unos temas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta, que disculpen, va a ser una cagada la formulación, pero no se me ocurre de otra manera. Que es, enlazando con el tema que justo están planteando acerca de las selfies. Acá, disculpen. Que es, si en este caso el cine... ¿mira la realidad o la realidad mira el cine? Porque he presenciado algunos eventos espectaculares en sentido de un choque, por ejemplo. Entonces, la persona que estaba remolcando la camioneta donde tipo, sufrí el accidente,
me decía, che, pero qué loco la verdad, ¿eh? Porque es de película lo que te pasó y cómo zafaste. Entonces, siempre se me genera esa cuestión en la que, bueno, yo no tengo una respuesta, y es si la realidad justamente está total, se chupa por el cine, o el cine observa la realidad. Bueno, era eso, nada más. ¿Alguien tiene? Yo te digo, detesto la gente que cuando ve algo que es trágico para otro dice, parece una película, o qué escena, o qué perfo. ¿Viste? Y alguien se cayó en la calle, alguien se patinó, un choque. Me parece que una de las de estas, el de la hipernarratividad de esta época, que a mí me parece un tema que ya no lo vamos a poder ni nada, ni desarrollar ni nada, porque nos tenemos que cortar brevemente, pero pienso que YouTube nos avivó a todos acerca de que como ser espectadores en la vida es bastante peligroso, y me parece que eso es un riesgo enorme que hay ahora. Bueno, quería preguntarles acerca del lenguaje, si somos conscientes todos, colegas, que al pertenecer, bueno, acá hay gente que habla en otro idioma, pero que al pertenecer a la comunidad hispanoparlante estamos prácticamente afuera del mercado de la gran industria del cine. Si ustedes eso lo han hecho carne, si ustedes lo han hecho carne, que hay una exclusión inevitable por cómo es la industria, no sé si inevitable, pero por cómo es la industria, en donde nuestro idioma es un idioma difícil para conseguir presupuestos, y si han pensado si han pensado sobre eso, porque para un actor hablar en otra lengua, me imagino que debe ser un sacudón tremendo, ¿no? Horrible. Hablar en otro idioma es, como García Márquez dice, comer o hablar en otro idioma es horroroso, pero es verdad. Yo hice dos películas en inglés y me resultaron insoportables. Pero digo, pero tenemos conciencia de porque, eso. Porque además no se puede hacer bien un trabajo. Yo una vez tuve la suerte de conocer a John Huston, que ya era muy viejito, y él le gustaba mucho la película de Nilsson, que se llamaba Piel de Verano. Y fui a almorzar con él porque estaban haciendo sobre el balcón lo de Mark con Lori, y él estaba allí. Y entonces yo quise quedar bien. Él me dijo, ¿y te gustaría trabajar en Estados Unidos? Y dije, ¿qué le digo? Porque me pareció que tenía que decirle que sí. Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿por qué? ¿Cuántos millones son en Argentina? Ah, para de gustarle a 40 millones o 50 o 30, les gustes a 350. Los actores tienen que hablar en su idioma, es la verdad de su... De la conciencia de lo que deben hacer bien. Dice, hablaba de directores que habían trabajado en Estados Unidos. Fíjate el que hizo Taking Off, que Milos Forman. Dice, qué mal hizo las películas en Estados Unidos. Se tendría que ir a su patria. O sea, y de alguna manera tiene razón. Es muy difícil pensar y traducir. Porque te haces un doble trabajo cuando estás filmando en otro idioma. Es muy difícil. A lo mejor hay genios que sí lo hacen. A mí me resultó terrible. Les digo esto porque es muy difícil tener la conciencia del subdesarrollo real. Y nosotros estamos al margen del... Nosotros estamos... Nuestras películas, nuestros guiones, todo lo que queremos hacer en nuestro idioma se cae de la industria, de la gran industria. No existe, digamos, puede haber alguna película, logramos vender aquí y allá, pero la gran industria no existe en nuestro idioma. No reflexionar sobre eso requeriría de otras instancias, pero me parece que la lengua es un derecho humano y no se está analizando de esa manera. No se aprecia el idioma como un derecho. Y yo he visto en el Talent Campus ahí en Berlín a unos chicos malasios desesperados por filmar,
tratando, discutiendo entre ellos porque habían tenido una reunión con un productor, si en vez de hacer la película, no sé qué idioma será, malayo, en vez de hacerla en malayo, podríamos hacerla en inglés, y después otra entrevista con otros productores diciendo que existe la posibilidad que la película sea en inglés. Solamente lo digo porque me parece que él empuja a nuestra industria desde un lugar que está legitimado por el mercado. No, digamos, es terrible, es como... Es terrible porque también lleva las de perder seguro. O sea, intentar como correr tras eso no tiene buenos resultados. O sea, es un, el lenguaje es una manera de sentir también. O sea, yo siento que cuando veo películas yankees, sienten distinto. O sea, como que hablan y siempre, o sea, como un juego que me divierte. Como ¿no te pasa eso con la serie que estás haciendo que viene todo traducido al inglés? ¿Cómo es? No, bueno, los libros son adaptados. Pero sí, también vino un tiempo un hombre de allá que había escrito como unos capítulos de la serie original y divino, y nos dirigía y todo. Era como una sitcom viviente, como hablaba y todo nos marcaba. Y acá vas a decir, oh yes, sure. No sé, como todo, estabas viendo una serie yankee en vivo, ¿no? Nosotros nos miramos y decíamos, no, sí, pero... No entra, o sea, no es posible. Pero porque quedamos de garpe, o sea, está mal. Entonces, bueno, él vino 20 días y se fue. Y después hicimos todo como otra historia, no sé, porque, o sea, de verdad que es muy. No sé, es una calidad distinta. Y para mí es inadaptable, o sea, es imposible de hacer la carne, o sea. Eso, no sé. Lo mismo que a veces cuando ves una película en otro idioma o alguien que no habla en su idioma, es difícil darte cuenta profundamente si está actuando bien o mal. Como que hay algo de... Sí, es difícil de... no observar eso, ¿no? Como... Sí, pero aparte hay algo que no terminás de reconocer a veces en el tono si no es tu propio idioma. Como que hay algo muy sutil que cuando ves algo hablado en tu idioma o que pertenece a tu lengua, comprendés con mucha más profundidad. Los dobles sentidos, las bromas, el humor, podés entrar en una profundidad de la actuación que si no te la podés perder también. Acuérdense de eso que dice nuestra compañera, porque les va a pasar, colegas, queridos, que van a llegar a una instancia donde la tentación va a ser muy grande. Si van por ese camino, estén muy atentos porque puede ser para sucumbir, ¿no? Cualquier película no se puede pasar a cualquier idioma. No se puede, una película que la quieren filmar en, no sé, donde sea que haya surgido el guión, después pasar todo y que pasa en Iowa, en inglés, no sé si les va a funcionar. Que, digamos, estemos atentos, porque he visto mucha gente joven en ese plan y en ese esfuerzo, por la desesperación de hacer algo que es absolutamente legítima, ¿no? Bueno, señores, me dicen acá que tenemos que cerrar y, claro, yo había pensado unas preguntas que ya concretamente... No sé, ¿hay alguien que quiera...? Ah, sí, dos preguntas, desesperado. Una última pregunta, si pasamos... Mira, una última. ¿Quién es? A ver. Él, mira. La última, con él cerramos, cortito. Porque estamos ya pasando... Ya empieza la próxima película. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta respecto a cómo ustedes como actrices trabajan el tema del cruce entre el cine y el teatro. Todo esto porque leí en una entrevista que cuando le elegiste a María para La Mujer Sin Cabeza, Lucrecia, fue después de verla en teatro. ¿Cómo...? No le vi futuro en el teatro por eso. Claro, no, pero digo, ¿cómo viendo ese cuerpo desplegado de otro modo, enmarcado de un modo diferente, con otra clase de energía...? Dijiste, bueno, esto va a servir para sí. Una película y ustedes, ¿cómo establecen esos diálogos con...? Porque es mucho más frecuente que un actor se cruce del cine al teatro que un director o directora del cine al teatro, como en el rol de director. ¿Cómo trabajan eso? Sí. Gracias, esa es mi pregunta. ¿Le preguntás a María o a mí? Vos que viste María y ellas como actrices, ¿cómo viven ese...? Mirá, a mí me pasa algo...
que necesito para trabajar en las películas, que es no entender del todo al actor y sus caminos, y porque eso me ayuda a estar más concentrada en el set, cuando, y sobre todo cuando miro por la cámara, como hay algo de tratar de descifrar, de tratar de entender de qué está haciendo, que me ayuda a la puesta en escena. Entonces, deliberadamente trato de no entender completamente todo el proceso creativo que hace cada actor, aparte cada actor tiene su sistema. No saber del todo a mí me sirve muchísimo, y con estas actrices que están acá y con los actores que he trabajado, me ha pasado siempre eso. Y siempre me produce un enorme placer, como algo que no es la convergencia, porque el cine es muy convergente. Uno escribe, dirige, hace una cosa, hace la otra, digamos, elegís los muebles, ponés la pintura, elegís la casa, la locación, todo converge en una mirada. Y a mí me parece que lo que es interesante es cierta no convergencia, que naturalmente va a suceder, porque nadie puede tener control absoluto de todo, y esa no convergencia yo me la dejo muy claramente en el mundo de los actores. Que haya algo de su mundo, que no entenderlo bien, qué están haciendo. Y en el caso de María era muy fácil eso, porque me acuerdo que una de las cosas que nos pidió María es que ella iba, que vaya alguien a filmarla a su casa, y que ella iba a estar en su casa como en plan mujer sin cabeza. Esos videos, sé que hoy los buscaba porque a ver si pasaba un poco, son una demencia. Es como una persona que no te das cuenta qué está haciendo. ¿Qué está haciendo esta persona? Y alguien que se corre, que la filma de acá, de allá, creo que esos videos son ampliamente más atractivos que... No, por favor. Pero eso. Yo los actores con los que he trabajado son actores que no se someten, porque para mí, porque están un poco dementes, en un buen sentido, pero no se someten porque saben que el éxito de una película tiene que ver con ese no sometimiento, con esa no convergencia absoluta de las intenciones en el cine. ¿Viste? Los directores no estamos muy dispuestos a esa afirmación. Pero te digo con sinceridad, uno tiene que saber en qué terrenos rompe la convergencia. Porque si no, es el desierto. No sé, María, si querés decir algo. No, es corto porque sé que... No, ese, la verdad, fue un gran aprendizaje con Lucrecia, ese coraje de ella, de esa no convergencia, porque eso, uno busca... armonía y entregar, y Lucrecia la verdad que tiene esa valentía de mantener ese misterio, ¿no? Aparte, naturalmente surge esa situación, no es algo que se impone, uno se restringe, sino que está ahí re bien definido, esa no convergencia que... sí, que genera una especie de rebeldía en cada uno interna. Y ahí son sus climas. Sí, ¿no? sí, y esa no convención. Yo creo que cuando ella hoy hablaba del actuar, y cuando uno no actúa, que por ahí en un momento mucho más relajado aparecen cosas particulares, es porque es la anticonvención ella, la verdad, es una singularidad gigante. Y climas que uno vuelve a ver un film y siente el mismo temor de lo que va a pasar y lo sabe, la vio 7 veces, pero sigue uno diciendo, ahí se le sale el otro ojo, ¿no? Todo eso, sí. Son los trucos, truquitos. Bueno, les agradezco muchísimo. Realmente me hubiese gustado tener más tiempo para conversar de otros temas que seguramente ustedes hubieran deseado preguntar, y así todo en un... ¿cómo se llama este verbo? Bueno, les sigan. Bueno, ya ven que además directores pueden ser conductores de programas de cable.
gracias. No, solamente eso, muchachos, atentos, porque nadie tiene muy claro exactamente qué es lo que está pasando. Es posible que las buenas intenciones que se dicen sean tales, pero este país nos ha dado ya tantas sorpresas que estemos atentos, no nos desesperemos y cuidemos esto que tenemos, que fue un milagro lograr, ¿no?